Hola amigos de Bezzonline Studio, ¿cómo están? Un nuevo miércoles, un nuevo video. Y hoy vamos a hablar de un disco que salió el 23 de octubre de 1995. Sí, en esa época dorada donde la música estaba buenísima y la libertad creativa y de expresión estaba en su punto más alto. Bueno, vamos a hablar de Melancholy and the Infinite Sadness, lo que Billy Corgan definiría como The Wall para la generación X. Así que ahí vamos. Después de la producción de Siamese Dream, el primer disco de Smashing Pumpkins, Billy Corgan determinó dejar de trabajar con Butch Vig, el famoso productor de Nevermind de Nirvana, y también el famoso baterista de Garbage, la banda que él también produce, y en la que la cantante es Shirley Mason, que además es, desde mi punto de vista y como ya dije en videos anteriores, una, digamos, recreación comercial del grupo Shoegaze Curve. Bueno, Billy Corgan abandona este productor americano para pasar a trabajar con dos importantísimos productores ingleses, con quien decidió trabajar con Alan Moulder y Flood. Dos productores que además habían trabajado ya en discos de My Bloody Valentine, en el increíble y maravilloso Loveless, también en The Downward Spiral de Nine Inch Nails, por ejemplo, y tantos otros. También Jesus and the Mary Chain, bueno, etc. Me parece que Corgan estaba buscando un cambio de sonido y una variedad hacia el sonido más británico, a ese sonido quizás diferente y alejado del grunge, que era un lugar a donde querían encasillar a Smashing Pumpkins, ¿no? O sea, lo querían catalogar como rock alternativo y grunge, y en realidad me parece que a Billy Corgan le quedaba un poquito chico esa terminología, digamos. Me parece que a él no le satisfacía ese lugar dentro de la música. Flood trató de crear un tipo de ámbito de trabajo o una dinámica de trabajo para grabar Melancholy and the Infinite Sadness de la siguiente manera. Quiso grabar a la banda en vivo, no tanto hacer como por ejemplo se había hecho hasta el momento en Siamese Dream, donde cada uno de los músicos grabó por separado, etcétera, etcétera. Entonces los pusieron en Pumpkinland, la sala de ensayo de Smashing Pumpkins, a trabajar todos los músicos juntos, a ensayar muy muy bien las canciones, porque las canciones iban a ser grabadas en vivo y así se iban a plasmar en el disco. Entonces, por un lado teníamos a Alan Moulder trabajando en una sala junto a Darcy y también a James Iha en las guitarras y el bajo, y por el otro lado teníamos a Billy Corgan trabajando con Flood en lo que eran las voces y las guitarras que él iba a tocar. O sea, la dinámica de trabajo nunca se cortaba. Mientras unos grababan una cosa, otros grababan otras. Las baterías, que de eso todavía no hablamos, que estaba Chamberlain, el gran, gran baterista de Smashing Pumpkins, que yo no tuve la suerte de ver cuando los vi acá en Argentina, porque lamentablemente ya lo habían echado por la sobredosis que tuvo durante el periodo de gira de Melancholy, y me lo perdí porque para mí es un baterista maravilloso. Ellos tocaron en Argentina en el 97-98 aproximadamente en Parque Sarmiento, un show que se escuchó malísimo y que la organización fue desastrosa, bien argentina, pero así todo el show, digamos, la interpretación de ellos fue maravillosa. Más allá de todo este detalle, las baterías de Chamberlain se grabaron dentro de la sala de ensayo en gran parte porque les parecía que esas interpretaciones eran tan espontáneas y tenían ese sonido tan particular de la sala de ensayo que las dejaron también dentro del disco. El disco está dividido en dos partes, en el día y la noche. Esto es lo que nos dice Billy Corgan. Y por otra parte, aparentemente, si bien no había una gran conceptualidad, un gran concepto prearmado para la grabación de las canciones,
Lo que por ahí sí, Corgan dijo que muchas de las canciones, como 1979, se tratan de su infancia y de cómo superar algunos traumas de esa época, ya que Corgan tiene una personalidad bastante complicada y aparentemente que se deduce que viene de esos traumas infantiles. También el disco habla, de alguna manera, sobre los, digamos, sobre la mortalidad humana, sobre la condición mortal del ser humano. Finalmente, de la grabación del álbum, se consiguieron 57 canciones, de las cuales, como todos sabemos, Melancholy es un disco doble, se llegaron al máster 28 canciones. Lo que nosotros conocemos son las 28 canciones que se seleccionaron de esas 57. El disco arranca con un tema instrumental, que es justamente Melancholy, y también tiene algunas canciones que van desde, digamos, un metal bastante alternativo, digamos, que definieron en algún momento como cibermetal, que yo no creo que sea un cibermetal, pero bueno, así lo definieron en su momento. También tenemos canciones muy suaves y baladas como Tonight Tonight, que para poder grabar esta canción y meterle todos esos riquísimos arreglos orquestales, se contrató a la Filarmónica de Chicago, lugar desde donde es oriundo Smashing Pumpkins. Así que esa parte, digamos, orquestal que tiene la canción, se grabó con 30 músicos. El arte de tapa, que es sumamente bello y muy especial, en la tapa vemos la figura femenina, una figura femenina juvenil, pero eso es un collage, está compuesto entre la cabeza de una pintura y el cuerpo de otra pintura clásica. Para empezar, la cabeza, digamos, es de la pintura Fidelity, el recuerdo, de Jean-Baptiste Greuze. Y el cuerpo forma parte del retrato de Santa Catalina de Rafael, un superclásico de la pintura. Entre esas dos pinturas se diseñó el ser, digamos, ese ser femenino que forma parte de la tapa del álbum, de la portada principal. El resto de los dibujos, digamos, de las ilustraciones y esta composición misma fue realizada por el artista John Cray. Durante la gira de este disco se dio una tragedia, que fue la pérdida del tecladista que habían llevado en vivo, que se llamaba Jonathan Melvin. Y por esta misma causa es que echan a Jimmy Chamberlin, el baterista, porque encuentran a los dos con sobredosis de heroína dentro de un hotel en plena gira, de la cual, o sea, de esta sobredosis que sufrieron los dos, Melvin no corrió la misma suerte de salir con vida, digamos, como pasó con Jimmy Chamberlin. Así que bueno, esa fue parte de la parte oscura que tuvo esta etapa de Smashing Pumpkins. También, bueno, más adelante, Darcy, la bajista, la icónica bajista de Smashing Pumpkins, que sí tuve la suerte de ver en ese show en vivo que vi acá en Buenos Aires, fue echada más adelante también por problemas con las drogas. O sea, bueno, era una generación bastante compleja, con situaciones muy traumáticas, y de hecho también tocar en una banda con Corgan, todos lo dicen, desde productores hasta músicos, no es nada fácil. Corgan es un tipo muy obsesivo, bastante mala onda, y que solía amedrentar a los músicos y a los productores que intervenían en sus obras, ¿no? Por lo tanto, en conclusión, desde mi punto de vista, digamos, Melancholy forma parte, quizás hasta más que Siamese Dream, desde mi punto de vista, simplemente, de esa gran cantidad de discos importantísimos de la década del 90, que para mí forman parte, como por ejemplo, no sé, Loveless de My Bloody Valentine, que es un hito dentro de acá del canal, todo el tiempo se lo nombra, The Downward Spiral de Nine Inch Nails, que también lo es,
Anticristo Superstar de Marilyn Manson, bueno, Melancholian de Infinite Sadness, Nevermind de Nirvana, o sea, los 90 tuvo discos muy, muy, muy importantes, así como los 70. Yo creo que para la historia del rock, los 70 y los 90 fueron libertad pura, expresión pura, experimentación pura. En todas las partes del mundo donde vivió el rock, se dio esta situación, me parece. Inclusive acá en Argentina, tan lejos del primer mundo, también se vivieron situaciones de plena experimentación y de ultra calidad, de altísima calidad, de la que lamentablemente hoy en día no contamos ni en el mercado del rock ni en todo lo que vino después, que mejor ni hablar. Así que bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Les quería dejar este clásico, no podía no estar en el canal. Les mando un abrazo gigante, suscríbanse al canal. Si quieren colaborar, tienen Mercado Pago, PayPal y los super gracias. Los quiero un montón y nos vemos este viernes en un nuevo video de Bezzenland Studio con una recomendación de una banda clásica hermosa. Chau y muchísimas gracias.